Buenas tardes a los que se están integrando, jóvenes. Bienvenidos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, bienvenida. Buenas Tal tardes, Carly. Lick. Buenas tardes, Fernanda. Bienvenidos. Jóvenes, ya, ¿cómo van con sus con el problema, los que tenían problema de inscripción o de asignación? ¿Cómo van? ¿Ya entraron al Classroom? ¿Ya hicieron su ¿cómo se llama? Sus trámites, ¿le solucionaron algo? Pregunto. Yo ya casi, solo que ahora no me deja entrar, pero a la plataforma de Moodle porque ya tengo asignación, ya estoy inscrita y todo, pero no sé por qué el correo no me lo acepta. Ayer fui a la facultad y me dijeron que hoy me tenían que revisar y revisé, y igual no me lo sigue sin aceptar. Igual Entonces, yo. hay que escribir a la dirección que les postee, jóvenes, a la de educación virtual, porque ellos están resolviendo ese problema. Yo ayer les escribí, Licenciada, pero no me han respondido aún. No. igual yo he enviado correos también ahí, envié ayer y envié hoy, porque no responden. Sí, igual yo también y no me han respondido. ¿Tiene miedo la Yo lo dirección? envié. Yo lo envié ayer y ayer mismo pude entrar a Moodle. Sí, eso observé que hay compañeros, hay un compañero que dijo que 30 minutos y ya le habían resuelto, había ingresado. Pero yo ayer envié hoy, volví a enviar y no hay respuesta. Me hacen el favor y me, ¿cómo se llama? Me mandan, me... Escríbanme aquí en el chat, por favor, solo los que tienen problema. Su correo, nombre, correo, carnet, todo lo que están pidiendo, por favor, para que yo lo voy a ver si les puedo escribir a ellos y a ver qué se Licenciada, puede perdone. solucionar. Gracias, Linda. Gracias, Licenciada, Lili. perdone. Dígame, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que yo tengo un problema. Yo en registro de estadística tuve problemas para la inscripción por ser carrera simultánea. Hasta el día viernes, no, hasta el día lunes de esta semana me arreglaron el asunto. Pagué el día lunes. Martes no me dieron respuesta de inscripción hasta el día miércoles. El día miércoles, ayer, mandé todos los documentos a la Facultad de Derecho y todo, pero aún no me han mandado la autorización de asignación ni de cursos, ni de ninguna de los papeles que debo de tener. Hoy te acabo de revisar y me mandaron que tenía que descargar la boleta de inscripción. Ya la descargué y se las envié desde ayer y aún no me han Usted dado. escribe a atención al estudiante. O sea, escribí atención al estudiante y escribí a la Facultad de Derecho también para explicar mi caso. Hay que escribir nuevamente porque eso sí ya tiene que ser resuelto en estos días. Sí, porque me preocupa. Ya el día martes tengo que tener resuelto eso ya. Empezamos los exámenes que día el martes. Ajá, el martes. Ah, yo creí que empezábamos Bueno, yo me el recuerdo que el lunes. martes. Bueno. Permítame, voy a No ver. te, hay que revisar la fecha, es 22, ¿verdad? 20. Ahorita le digo a la licenciada. Sí, Es martes. Ajá, 23 23. el martes, martes. 23. Ajá. Okay. Sí, fíjate. Bueno, pero es que eso sí no, ahí sí no puedo yo como, ¿cómo se llama? Como poder ayudarlo porque con la Comisión de Educación Virtual nosotros sí mantenemos comunicación. Ahora esto sí ya es directamente con la en el departamento de atención al estudiante, a donde Y ustedes para tienen entrar que. directamente a Moodle, sí o sí tengo que estar asignado, ¿verdad? Sí. Sí, ese es el detalle. Está bien, gracias, licenciada. A la orden.
Licenciada, con eso yo me dijeron que habían tenido problema con las asignaciones. Yo fui a la facultad y ahí fue donde me asignaron más fácil y ya me aparece, por ejemplo, en la página. Yo creo que es más fácil ir para el tema de asignación. Es que eso sí también es una situación que debieron contemplar y creo que lo platicamos la última vez, de que sí tenían que hacer su tiempito para ir a la facultad, porque sí es, resuelven más rápido si uno está ahí, lo miran a uno presente y haciendo como presión. Sí, licenciada, buenas tardes. La buenas compañera tardes. Que estaba hablando hace un ratito, que dijo que fue y le asignaron, perdón compañera, a ti te asignaron a los cursos, ahí en la facultad. Sí, a los cursos. Yo ahorita tengo problema, pero con el correo. Ah, porque bueno, sí, porque también a mí en la página de asignación, a mí hasta ayer descargué la hoja de inscripción, porque igual tenía problema con la boleta, y hay un rollo. Pero no me deja también asignar a los cursos, porque me indica de que el carnet no existe y así, entonces ahí te lo arreglaron. ¿En qué edificio fuiste, perdona? En el S7, atienden de 1 a 7 de la noche, si no estoy mal, de lunes a viernes. S7 en la tarde atienden. Sí, de 1 a 7, si no estoy mal. Ah, y ahí te asignaron, y ahorita el problema que tienes es el correo, ¿verdad? Sí, en el correo. Ah, va, pero ya estás asignada a los cursos igualmente a la sección D. Sí, ya me aparecen en la página, me aparecen todos los cursos asignados en la sección D. En la página de módulo, ¿verdad? O en la página de... No, de la facultad. De la facultad. Ay, ay, ay. Va, compañera, te lo agradezco, ¿viste? Bueno. Bueno, jóvenes, entonces estamos. Yo tengo una duda, pregunte. Sí. Si pregunté por lo de... ¿Qué hable la compañera? A ver. Disculpe, fíjese que yo tengo problemas para ingresar a módulo. Fíjese ¿a módulo? Sí. Yo fui a preguntar el día de hoy y me dijeron que tenía que mandar los correos. Yo ya los envié, pero no tengo ninguna respuesta. No sé qué podría hacer en ese aspecto. Yo les dije que me escriban acá en el chat y voy a ver qué puedo hacer. Les voy a mandar estos datos. No sé si me los van a tomar en cuenta, pero yo los voy a enviar. ¿Oyeron? Ah, bueno, gracias, Lick. Bueno. Lick, sí, mi pregunta era con relación a un ejercicio que había mandado, si hay alguna fecha para entregarlo, es que acabo de entrar, no sé si ya lo dijo. Ejercicio. Sí, un ejercicio de... Sí, licenciada, en las diapositivas de métodos... Ese era si daba tiempo, ese no dio tiempo. Ah, ya. Muy bien, gracias, licenciada. Estamos todos. No. Bueno. Empezamos clase entonces, jóvenes. Espero que los problemas se solucionen lo más pronto posible para que estar ya así el próximo día ya bien. El día ya para el día del examen, pues ya haber terminado, estar ya con todo para... con los problemas resueltos, para que ustedes no tengan ningún inconveniente a la hora de realizar su examen, porque la plataforma que vamos a usar la plataforma Moodle. Otra situación, les tengo una buena noticia, de que vamos a evaluar la primera y la segunda unidad. Lo que habíamos empezado de la tercera unidad no entra, ¿vieron? Toda la cuestión de las técnicas bibliográficas y documentales que estamos viendo ahorita no entran en el examen parcial. Los materiales que les he estado compartiendo son materiales que están relacionados con los contenidos, si ustedes ya se dieron cuenta, ¿ya? Entonces, aquí no hay, no los estoy perdiendo. Haber compartido los materiales es con el objetivo de ampliar el conocimiento. Ahora, si ustedes tienen la autoformación es importante, pues también lo pueden hacer. ¿Estamos? Yo quiero dejarlo bien clarito desde el inicio. ¿No hay ninguna pregunta, ninguna duda? No, licenciada. Bueno. Ya revisaron sus materiales, ya los imprimieron, ya los están estudiando, ya están leyendo su libro.
Sí. Sí, ya, licenciada. Empezamos entonces. Estábamos viendo los el día el martes la cuestión de la biblioteca, los usos de las bibliotecas, vimos algunas maneras que tenemos de algunas bibliotecas que nos pueden servir. Y entonces estábamos hablando, hablamos de la Biblioteca Nacional y comenzamos a hablar de la biblioteca de la Universidad de San Carlos, que es la biblioteca que nosotros conocemos, ¿ya? Que es la que no es de nuestra alma mater, entonces es lo que debemos revisar. Entonces, en este sentido, platicábamos que la biblioteca tiene distintos espacios, tiene y presta muchos servicios, ¿ya? Entonces, pues este es el sitio de internet a donde ustedes se pueden meter a revisar el catálogo electrónico, ya lo vamos a ver acá. Está en el edificio de recursos educativos, en el campus de la universidad, en la zona 12. Vimos que resguarda distintas colecciones de tanto de libros, cuestiones en físico, como también periódicos, mapas, área de tesis, un área legal, la información que contiene es información general de los primeros 2 años de todas las carreras, de todas las disciplinas científicas que la Universidad de San Carlos tiene, ¿ya? De las que se estudian. Entonces, hay diversas salas a donde podemos acudir, ¿ya? Estábamos viendo de que es un espacio vivo, que hay presentaciones de libros, hay distintas discusiones. Son cuestiones a las que ustedes se pueden meter, creo que ahora que está en la cuestión de la virtualidad, la biblioteca ha hecho varias actividades de manera virtual, ¿ya? Entonces está atendiendo también con previa cita. ¿Ya? Entonces, no ha suspendido sus servicios, ¿ya? Entonces, dentro de las cosas que he estado haciendo. Entonces, platicábamos de que hasta hace algunos años, estos eran los ficheros de en donde estaban todos los datos de los libros, de las colecciones de los libros, revistas que la biblioteca cuenta, ¿ya? Estaban acá. Solo que ahora esos datos se digitalizaron, ya todos estos muebles ya no existen y no se querían las fichas, yo creo que las se perdieron o tal vez están por ahí, ya mejor no especulo. Y entonces, todo esto ahora está en bases de datos, ¿ya? Entonces, las búsquedas que ustedes pueden hacer, métanse al catálogo electrónico, ¿ya? Base de datos se le conoce como biblios, ¿ya? Y esto lo utilizan en servicios de bibliotecología a nivel internacional, ¿ya? Entonces, ustedes en la tercera unidad del libro hay distintas formas en los códigos que tienen los libros para estar organizados dentro de la biblioteca. Están en la página 62 a la página 66, ¿ya? Entonces, ahí está la naturaleza de los códigos con los que están guardados los libros. Y esos son los datos que estaban en los catálogos en físico, solo que ahora están acá. Entonces, las búsquedas que ustedes pueden hacer, pueden buscar si tienen los datos completos del libro, solo colocan el nombre del libro, ¿ya? Revista, etcétera, ¿ya? Entonces, lo colocan acá, está bien, lo pueden buscar también si conocen el nombre de los autores, pues es de una manera más específica, pero con que ustedes tengan uno de estos datos o los temas, ¿ya? Palabras clave o tipo de material, ¿qué es lo que ustedes quieren ordenar? Entonces, ahí están las bases de datos y las podemos encontrar. O sea, el beneficio que tenemos ahora es de que podemos consultar el catálogo electrónico y entonces ya llevamos los datos de qué es lo que queremos investigar. En el caso de que los libros no estén de manera física,
hay acceso a distintas bases de datos de, con los convenios que tiene la universidad con otras universidades del mundo, ¿ya? Entonces, hay enlaces. Y el carnet de ustedes es importante porque por medio de su número de carnet puede tener ustedes y con su carnet pueden tener acceso a esas bases de datos. Hay unas bases de datos que son libres, otras que no. Entonces, lo que les decía, que son espacios en donde hay distintas actividades o hay espacios para que se vaya a estudiar, ¿ya? Entonces, entramos al segundo nivel y en el tercer nivel es en donde está el área de la sección general, ¿ya? Que es donde se encuentra la mayoría de la colección de libros, ¿ya? Este es el espacio de la sección general y entonces hay espacio de literatura, hay espacio de derecho, hay espacio para medicina, para química, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces uno va, busca por medio de las bases de datos y muchas veces no sabemos ni cómo buscar, entonces hay que preguntarle a los bibliotecarios, que ellos son los que conocen y saben cómo están organizados. Entonces ya esto facilita bastante la búsqueda, ¿ya? Le dicen a uno más o menos, mire, de tal código a tal código usted puede buscar, la sección de literatura es por acá, la sección de filosofía es por allá, entonces ya le van le va sirviendo a uno. Es importante conocer un poco, por ejemplo, hoy la biblioteca ahí tiene muchas actividades, por ejemplo, es una que realizo con los jóvenes del curso de teoría de la investigación desde el año 2015, que son visitas guiadas a la biblioteca, ¿ya? Entonces, solicito la autorización, bibliotecarios son muy amables. El año pasado todavía, el día 12 de marzo, antes de que nos fuéramos a la casa con esta cuestión de la pandemia, realizamos con los jóvenes del curso del año pasado la visita guiada a la biblioteca y precisamente fue con la sección D. La última visita guiada que nos dieron, todavía no estaba tan alborotado todo hasta en la noche que cambió la situación. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque tenemos que empezar por el inicio, tenemos que comenzar a conocer qué es lo que hay y cómo buscar. Entonces, es bastante interesante escuchar a los bibliotecarios, porque esa es una técnica, una cuestión técnica científica que ayuda muchísimo a comprender esas lógicas, ¿ya? Y entonces nosotros incluso también tenemos que saber cómo buscar en las bases de datos que hay en la biblioteca virtual, ¿ya? Entonces los espacios ha cambiado mucho la biblioteca a como la conocí en mis tiempos de estudiante de grado, ¿ya? A cómo está organizada ahora, ¿verdad? Porque ya ha avanzado bastante y se ha hecho un espacio mucho más agradable para estarlo visitando y más accesible porque uno tiene contacto directo con los libros, ¿ya? Esta es una colección del Diario de Centroamérica que está en el área de hemeroteca, ¿ya? También en esta parte hay revistas y hay recortes. Se han dedicado a hacer recortes en los bibliotecarios sobre temas de interés, ¿ya? Entonces, uno puede llegar a consultarlos, ¿ya? En el área de las bases de datos que uno puede revisar, entonces tenemos estas bases de datos que son, algunas son de acceso libre, que no se necesita de ninguna clave, ¿ya? En el caso de la Facultad de Derecho, y ustedes como estudiantes de Derecho, les aconsejo que revisen InFile, porque esta es en donde está toda la colección de cuestiones legales y actualizadas que tiene el país, ¿ya? Entonces, esos son convenios que están ahí y entonces los podemos tener acceso a eso desde nuestra casa y es una cuestión libre, ¿ya? En la cuestión de Latindex hay distintas cosas y también en el libro podemos encontrar bastante información. Dependiendo de cuál sea la información que andemos buscando, la temática que andemos buscando, es la manera en que vamos a hacer las búsquedas en las bases de datos, ¿ya? Entonces, sí es necesario que conozcamos estos servicios que tiene la Biblioteca Central, porque nos ayudan bastante como estudiantes, ¿no?
Entonces tenemos también la colección de la Biblioteca Hispánica, que es una de las más prestigiosas, el Fondo del Banco Mundial, que también tiene distintas cuestiones de derecho, hay cuestiones de archivo, de ¿cómo se llama?, de informes financieros, dependiendo qué es lo que andemos buscando, vamos a encontrar la OPS, la Organización de la Panamericana de la Salud, y esta de la UNESCO, que es fabulosa, ¿ya? Y son de acceso libre. Es decir, que la universidad paga estos servicios para que el estudiante los tenga. Cuando estábamos de forma presencial, disculpe que regrese mucho a esto, otro de los servicios que da esta biblioteca es de que si uno no sabe, le da capacitaciones de cómo utilizar esas bases de datos, o sea, de cómo buscar. Entonces, el día martes que tuvimos clase, dieron una capacitación y fue libre de cómo utilizar las bases de datos de la biblioteca. Es únicamente meterse a la página de la biblioteca y tiene un Facebook, ya darle seguir, y ahí ya nosotros he visto algunas de las actividades que hacen. Entonces, para que veamos de que sí se puede utilizar, y es un recurso que todo estudiante debe de conocer y que aprovechar, ¿no? Porque son servicios que la universidad paga y que están ahí accesibles. Entonces, es nuestra biblioteca, debemos de conocerla. Entonces, los invito a que la busquen. Voy a entrar acá, permítame. Hay que entrar a la página de la biblioteca. Les voy a compartir. Aquí está el espacio. Creo que la mayoría conoce ya ese espacio. ¿Ven ya? ¿Se ve la pantalla, perdón? Sí, se mira. Sí, se mira. Sí, se mira. ¿Han entrado acá? Aquí están las bases de datos. Entonces, hay que entrar, jóvenes, y hay que... aquí está lo que les decía del catálogo en línea. Los distintos campos que debemos de llenar, ¿ya? Y le tira toda la información y cuántos libros hay por cada autor y cómo los podemos reservar. Entonces, ahora están atendiendo de una manera, guardando los protocolos de seguridad. Entonces, y los servicios que tiene cada cuestión de la biblioteca. Entonces, hay que conocerlos y hay que utilizarlos, ¿ya? Entonces, únicamente para que entren y motivarlos a utilizar esos servicios que tiene la Biblioteca Central de la Universidad. Bueno, ahora los servicios, la biblioteca digital. Esta biblioteca digital tiene sus orígenes allá por el año 2009. Eso no quiere decir que anteriormente no hayan habido. Sí, de una manera individual existían estas bibliotecas, ¿ya? Pero a partir del año 2009, la UNESCO, conjuntamente con el Banco Mundial, se dieron a la tarea de organizar de una manera coherente, ¿ya?, todas esas colecciones a las cuales ellos tenían acceso para organizar la información acreditada. Cuando digo acreditada, es que una información científica que cumple con los estándares de procedencia, toda la cuestión
científica, ¿ya? Entonces, que estuviera correctamente organizada y para darle acceso a nivel internacional utilizando el internet, ¿ya? Entonces, dieron origen a la biblioteca digital, ¿ya? Principalmente a la de biblioteca digital mundial. Entonces, tenemos que la biblioteca digital tiene muchas ventajas, ¿ya? En especial, a partir de, ya se utilizaban anteriormente, pero a partir del año pasado, su uso se intensificó, ¿ya? Porque permitió las bibliotecas digitales permiten o nos permiten como usuarios, primero, la búsqueda que sea más efectiva en el menor tiempo y una búsqueda de información información que sea una información correcta, ¿no? Una información bastante acertada con respecto a las temáticas que se estén investigando. Estamos desde la casa, tenemos que tener conectividad al internet, eso es fundamental, y el acercamiento a distintos materiales, ¿ya? Porque hay de todo, en estas bibliotecas hay de todo, podemos encontrar infinidad de cosas, ¿ya? Y hay colecciones que están totalmente digitalizadas, completas, y están puestas en línea, ¿ya? Hay bibliotecas que permiten únicamente consultar sin poder hacer descargas. En este caso, hay bibliotecas que son libres, como la Biblioteca Mundial, ¿ya? Entonces, podemos consultar cuantas veces querramos, descargar cuantas veces querramos los materiales, ¿ya? Y eso es en varias. Entonces, la biblioteca de la Mundial, que es la más grande que existe en la actualidad, tiene colecciones en varios idiomas, más de 50 idiomas, materiales de todos los países, de la mayoría de los países del mundo, están consignados en esta biblioteca mundial, ¿ya? Que se originó en el año 2009. Y entonces esto, pues bueno, primero es tener, lo que proponían era tener un acercamiento entre todas las culturas a nivel global. Permitir también dar a conocer los trabajos de los académicos en todas las disciplinas y ese acercamiento de lo que estábamos hablando anteriormente. Esta es el sitio de la Biblioteca Mundial, ¿ya? Entonces, toda la documentación que está, hay mapas, hay partituras, hay documentos antiguos en casi todos los idiomas del mundo, ¿ya? Entonces, son cosas que nos pueden servir, ¿ya? Y amplían más nuestro bagaje cultural, ¿ya? Entonces, es aprovechar los recursos con los que se cuentan y aprovecharlos de una manera bien efectiva, ¿ya? Entonces, en el caso, bueno, esta es la Biblioteca Mundial. No me recuerdo si incluía aquí la Biblioteca de la Universidad de México. Pues bueno, regresemos acá a la biblioteca de nuestra facultad. Se llama Francisco Rolando Valdés. En la página de la biblioteca está también el catálogo en línea, en el cual ustedes pueden consultarlo, revisar qué es lo que hay, ¿ya? Y las búsquedas son muy similares a la búsqueda de la Biblioteca Central, porque están casi estandarizadas los servicios. Se encuentra en el edificio S5, en el famoso gallinero, ¿ya? Los servicios son bastante accesibles de la biblioteca cuando estaba de manera presencial. Hoy también están haciendo, pues, consultas específicas, creo,
y también extensión de solvencias, porque cada uno de los estudiantes que se tenga que graduar para sus exámenes privados debe presentar solvencia de la biblioteca central y solvencia de la biblioteca de la facultad, ¿ya? Eso es fundamental. Eso se me había olvidado comentarles anteriormente. Cuando nosotros nos vayamos a graduar, ustedes estén haciendo sus trámites, si tienen algún material de cualquier biblioteca de la universidad, tienen derecho a tenerlo 8 días en su poder, en calidad de préstamo. Anteriormente se dejaba el carnet. Ahora, como es electrónico, entonces solo lo registran y usted se queda con su carnet, pero tiene cargado a su cuenta los libros. Entonces, hay, sabemos que uno de los problemas de, que existe es el préstamo de libros. No sé si a ustedes les ha pasado que han prestado libros que nunca les han devuelto. O ustedes mismos han ido a prestarle a su amigo y ya no le devolvieron los libros. Entonces, eso es un problema. Debido a que hay quienes se quedan con los libros, los pierden, los deterioran. Entonces, las bibliotecas, ¿qué es lo que hacen? Pues al momento, algún día se va a tener que graduar. Entonces, para poderse graduar, cada estudiante debe presentar esa solvencia de biblioteca que les cobran un quetzal. Es un papelito que se tienen que pagar de un quetzal en el banco. Y entonces hay quienes se han quedado con los libros, pero como quedó cargado a su nombre, entonces al momento de que se quiera graduar, no se va a poder graduar porque no devolvió los libros de la biblioteca. Y entonces con los años las deudas se van acumulando, porque por cada día que tengan ustedes un libro que no lo hayan devuelto, se les cobra un quetzal. Y hay que conocí el caso de un estudiante que tuvo los libros durante 5 años y eran como 4 libros. Entonces su cuenta, después de los 5 años que regresó a quererse graduar, pues ya no mucho le gustó porque tuvo que pagar la multa. Entonces, pues algo tan sencillo, debemos de devolverlos. Y si lo perdimos, hay que ir a dar la cara y decir, mire, perdí el libro, ¿qué puedo hacer? Entonces ellos le van a indicar qué va a hacer. Entonces este es el catálogo electrónico. Entonces aquí, en esta parte de acá, les dicen cuáles son los libros que, los nuevos libros, los títulos que han adquirido, ¿ya? Revistas también, algunos cuestiones legales, etcétera, etcétera. Entonces hay que visitar la biblioteca de manera virtual. Hay algunos materiales que están subidos allá. Entonces este es el sitio de la biblioteca, entonces, para que puedan meterse a explorar qué hay. Entonces, otra de las bibliotecas importantes de ¿cómo se llama? De derecho a nivel internacional, y que es un sitio, y eso sí se me pasó colocarlo acá, es la biblioteca jurídica de la facultad, pues bueno, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, que tiene infinidad de materiales y tiene, y es una, recordémonos que México es una de las grandes escuelas de derecho de América Latina. Entonces, cuentan con una cantidad muy grande de materiales, de cursos también que dan sobre derecho. Entonces hay que meterse a explorar qué podemos encontrar en las bibliotecas digitales. Consulté también las facultades de derecho de algunas universidades privadas de Guatemala y hay varios materiales en la Francisco Marroquín, en la biblioteca de la Universidad Rafael Landívar, hay buena cantidad de documentación que ya está subida en sus sitios, entonces que se pueden consultar, ustedes los pueden descargar y entonces es bastante fácil. Entonces, hay que, como les decía, hay que rastrear, hay que tener ese olfato para buscar la información, porque la información no la vamos a encontrar solo buscando en algunas páginas de dudosa procedencia. No. Entonces tenemos que buscar en sitios que tengan un respaldo académico, ¿ya? Eso es fundamental, ¿ya? Pues bueno, esto nos lleva a otra situación. Ya vimos en dónde podemos rastrear la información, en qué lugares hay información, en bibliotecas, en archivos, en hemerotecas, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora,
teniendo los libros o teniendo los materiales, la situación es cómo vamos a extraer la información de esos materiales para plasmarlos en cuestiones específicas. ¿Qué me dirían ustedes? Los escucho. ¿Cómo extraerían ustedes la información? ¿Cómo extraerían ustedes la información de los materiales? Ludmi, muchas gracias. Ahí está el sitio de la biblioteca. Licenciada, ¿con lectura académica? ¿Cómo? Si fuera de manera electrónica, tendría que descargarlos. Y luego de ahí empezar a analizar, leerlos, ¿verdad? Y hacer un resúmenes, ¿verdad? Ajá. ¿Usted propone resúmenes? Licenciada, ¿también se podría por fichas? Exactamente, las fichas son un material indispensable. Muy, muy indispensable, ¿ya? Eso nos lleva a esas técnicas. Entonces, vamos a ver de cómo vamos a obtener la información. Bueno, la extracción de la información es un ejercicio tanto mental como también de plasmarlo, ¿ya? Lo vamos a plasmar de diferentes maneras. Lo que ustedes me dijeron es haciendo las lecturas indiscutiblemente, revisando los párrafos. ¿Ya? Aquí entra toda esa cuestión del proceso del conocimiento, la cuestión del razonamiento y cómo vamos a almacenar esa información. Entonces, fichas, no solo existen fichas bibliográficas, fichas, citas textuales, no. Incluso hay fichas cuando vamos a pasar a exponer o cuando exponemos, nosotros hacemos nuestras fichas, nuestros apuntes ahí de manera artesanal, a veces lo hacemos, ¿ya? Entonces, hacemos nuestras hojas sueltas en cuestiones de cuadernos, ¿ya? Yo aconsejo en hojas sueltas no mucho, no utilizo mucho las hojas sueltas porque a veces somos un poco desordenados. Entonces, es mejor tenerlos en cuadernos. Si ustedes ven aquí al fondo, esta parte de acá, esos son mis cuadernos de investigación. Yo ahí ficho, ¿ya? Eso y voy... Cada cierto tiempo voy comprando mis cuadernos y los voy apuntando. Yo mis fichas primero las hago a mano, ¿ya? De manera artesanal. Y luego ya, cuando ya regreso de los lugares a donde voy a extraer la información, ya me siento y eso es un ejercicio que hago casi, pues, tal vez no diario, lo hago cada 2 días cuando estoy en proceso de investigación. De recolección de información, organizar la información, ¿ya? Ya pasarla a la computadora y hago mis pequeñas bases de datos. Entonces, las vamos a guardar en discos duros, en un USB, etcétera, etcétera. Hoy, con los dispositivos que tenemos, las facilidades que tenemos, pues bueno, podemos tomar las imágenes dependiendo si son, hay documentación que no la contamos en físico, ya, nos dicen, mire, la puede consultar aquí, pero no se la puede llevar. Entonces uno pregunta, mire, ¿y la puedo tomar una imagen, una fotografía? Entonces hay que tener el cuidado de tomar todos los datos de la información con el objetivo de darle crédito a los autores o darle crédito del origen de la información, ¿ya? Eso es importante. Entonces debemos de colocar, a dividir las ideas, los comentarios, qué es lo que la manera en que nosotros vamos a organizar la información, ¿ya? Entonces hay distintas maneras de presentarla, ¿ya? Las vamos a buscar en libros, vamos a buscar en artículos de periódico, de revistas, de distintas maneras, en videos, en mapas, incluso si ustedes escuchan una conferencia y les pareció muy interesante porque esa era la información que ustedes andaban buscando, porque hasta eso pasa.
andamos buscando información de todo y no encontramos, entonces, pero escuchamos una conferencia y ahora que está en línea, entonces podemos descargar esa información, pero le vamos a dar los créditos a la persona que estaba exponiendo, ¿ya? Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces, de tesis, según la procedencia va a ser la manera en que vamos a extraer y a organizar la información de una manera que la comprendamos, ¿ya? Que nosotros sepamos cómo la vamos a organizar, aunque se mire nuestra mesa desorganizada, pero nosotros sabemos cuál es el orden que tenemos, ¿ya? Entonces, toda esa información que está ahí circulando la podemos utilizar, porque hay entrevistas que se hacen ahora por medio de la red, entonces hay que saber cómo organizar esa información y cómo utilizarla al momento en que nosotros la vamos a consultar de esas fuentes, ¿ya? De acá, ¿cómo vamos a ir organizando? Hay imágenes, hay cuestiones de partituras, hay en CDs, dependiendo, los LPs, los fonógrafos, no sé cómo la vamos a ir buscando, los soportes de la información, cómo la vamos a tener, ¿ya? Que tener ese cuidado de hacer esas copias de no solo acá, sino que también aquí hay quienes la suben a la red porque dicen que la tienen acceso de una manera más inmediata, pues ustedes elegirán, ¿ya? Ahorita hay distintas facilidades, entonces no nos podemos quejar por eso. De las entrevistas, información que podemos, ya hablamos de esto, de las redes sociales, que la podemos obtener de ahí también, pero que sea acreditada, ¿ya? De acá también, porque hay muchas opiniones, y de lo tradicional, principalmente hay libros clásicos, hay enciclopedias clásicas de derecho, etcétera, etcétera, de donde sea. Entonces debemos tratar de organizar toda esa... A veces nos sentimos abrumados con tanto que hay, pero por eso tenemos que tener muy claro qué es lo que andamos buscando y cómo la vamos a organizar, ¿ya? Entonces eso es fundamental para nuestro trabajo de recolección de datos y de organización de esos datos, ¿ya? Entonces, extraer es una actividad. Es un trabajo, porque es un trabajo bastante importante que se realiza de todos esos textos o de los materiales que tengamos. La localización de esa información debe ser de una manera inmediata, ya cuando la tengamos, que la podamos comprender, que la podamos utilizar ya de una manera rápida, por eso dice automática. Y que nosotros la vamos a organizar a nuestra manera, ¿ya? Porque el orden es el orden que nosotros le demos, ¿ya? Es un orden personal. Hay quienes le dicen a los otros, mira, eso no es así, porque fíjate que yo hice tal y tal cosa, sí, pero esa es la manera en que yo la comprendo, ¿ya? Entonces, ahí es donde a veces hay choques. Entonces, aconsejo para un primer acercamiento. Y esto les puede servir no solo para la investigación, sino que también para estudiar. La utilización de algunos organizadores gráficos y luego ya vamos a ver específicamente las fichas, ¿ya? Entonces, esos organizadores gráficos nos ayudan a localizar, ¿ya? Primero, a extraer la información de una manera bastante sintética, en donde la información, las ideas más relevantes se van a plasmar, se van a organizar, por eso se llaman organizadores gráficos, se van a organizar de una manera efectiva, gráfica, ¿ya? Organizada. Entonces, nos permite concebir la información más sintetizada, ¿ya? Y a veces nos quebramos la cabeza porque no estamos acostumbrados a estudiar de esa manera, ¿ya? Y a presentar la información de esa manera. Entonces, el ejercicio de plasmar en esos organizadores gráficos, primero, nos obliga a sintetizar. Segundo, nos obliga cuando estamos sintetizando, a ir organizando la información, ¿ya? Y entonces el aprendizaje es más efectivo.
Y entonces esos contenidos, toda la cuestión fuerte que nosotros realicemos de los contenidos, se va a plasmar más rápidamente, ¿ya? Se va a encontrar de una manera más efectiva. Entonces tenemos distintos organizadores gráficos, tenemos los famosos mapas conceptuales, algunos ya los utilizaron. Entonces, una idea es una información esquemática. Permiten que el conocimiento sea más profundo y nos obliga a organizar la información, de darle sentido a la información que encontramos en los textos, ¿ya? Entonces, el tema principal va en el centro y luego se realizan distintos conectores. Y esto... a veces le dicen, cuando estábamos estudiando la maestría, nos decían, bueno, aquí tienen un libro y por favor nos presentan el contenido del libro en un mapa mental, en un mapa conceptual o en un cuadro comparativo. Entonces uno decía, ¿cómo va a meter un libro en un cuadro comparativo? Sí, nos quebramos la cabeza, pero en una situación así que se tenía que hacer. Y entonces es bastante efectivo. Entonces, y así tenemos distintos organizadores gráficos, tenemos los cuadros sinópticos. Creo que aquí no les estoy hablando de cosas que ustedes no hayan utilizado, ¿ya? Entonces, esos cuadros sinópticos, pues bueno, nos ayudan a presentar esas ideas conectadas, ¿ya? Y son un poco más simples que los otros, ¿ya? Y entonces... tenemos también los organigramas, estos son de una cuestión jerárquica, ¿ya? Generalmente se utilizan en empresas, pero estos nos ayudan a nosotros, por ejemplo, al momento de que ustedes ahorita vayan a trabajar el plan de investigación y de qué manera. Por ejemplo, el coordinador puede utilizar el organigrama para asignar los roles de cada uno de los integrantes del grupo y la tarea que va a cumplir cada uno en el grupo, ¿ya? Entonces, tenemos el coordinador y el coordinador quien le asigna a cada persona. Y cada quien tiene que cumplir su función y entregar el producto acá. Entonces, puede sonar a veces muy autoritario, pero se necesita llevar un control, establecer un control, ¿ya? Para que todo dentro del grupo de trabajo funcione, ¿ya? Entonces, son algunas cuestiones ahí, los cuadros sinópticos, estos. Las ideas aquí son más organizadas, ¿ya? Como van las ideas y cómo vamos a los detalles. Entonces, todo va relacionado. Entonces, esto se puede presentar de distintas maneras. Entonces, ahí depende del gusto de cada uno o cuál sea el más efectivo. Los cuadros comparativos donde vamos a establecer, permite establecer causa y efecto, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, ¿ya? Cuáles son las cuestiones de beneficios, ¿ya? Entonces, vemos cada una de las situaciones. Estos son bastante efectivos, ¿ya? Las ideas se sintetizan muy bien, ¿ya? Y pueden combinarse, ¿ya? Generalmente en esta parte de acá, acá vamos a colocar en la columna, el título de la columna, que es lo que las especificaciones que tiene cada uno. Aquí son modelos de cuestiones didácticas, ¿ya? Entonces, permite hacer esas situaciones. Permite comparar los modelos didácticos de cada una de que se están presentando acá. Entonces, esos son algunos que se proponen, ¿ya? Les pueden ser de utilidad. Lo dejo ahí. No sé si tienen alguna consulta. Ya posteriormente ya pasaríamos a ver las fichas bibliográficas, pero no quiero atosigarlos para... el día del examen. Entonces, estamos claros que para el día del examen viene del contenido, es de la primera y segunda unidad.
La tercera unidad ya no, eso va para el segundo parcial, ¿ya? Y más que todo porque esto va a ser más para la realización del examen. Entonces, pues, no del examen, sino la realización del plan de investigación. ¿Dudas? Está bien, listo, claro. Bueno. Gracias, Ligda. Entonces, estamos a la espera para ver si nos puede... Voy a ver, para los voy a escribir a la comisión. Si hay alguna respuesta, entonces creo que les llegará su correo, ¿ya? Muy amable, gracias. Bueno. Ustedes no dejan de escribir también. Sí, claro. Bueno, lo dejo ahí. Que tengan feliz noche. A ver, dígame. ¿No? Feliz noche. Buenas noches.